Muchas gracias, señora alcaldesa. Estaba haciendo la broma que el Morales era el del bordillo. Yo soy el del Icío Moreno. Bueno, Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos hace 200 años, decía que había dos cosas inexorables. Uno era la muerte y otro era Hacienda. Con la muerte no podemos hacer nada, con Hacienda sí. Es decir, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y les vamos a acompañar donde haga falta para defender que haya una deducción en el impacto fiscal que las familias tienen cuando reciben una ayuda pública de cualquier entidad para proceder a rehabilitar su vivienda, sobre todo cuando lo necesita. Ayer, nuestro compañero Ignacio Murgui dio unas cifras que hemos ido repitiendo a lo largo del día de hoy que son importantes tenerlas en cuenta. Cuando uno habla del efecto multiplicador de ayudas finalistas, está hablando de un euro en subvención por rehabilitación implica 16,6 euros en la actividad productiva, un millón en rehabilitación son 56 empleos, la eficiencia energética tiene un 40% de retorno y un empleo en obra nueva es igual a 1,5 empleos en rehabilitación. Es decir, es positivo. Esto es también positivo si hablásemos del ICIO o si hablásemos de otros impuestos como la plusvalía. Me gusta la iniciativa, nos gusta la iniciativa. Quiero felicitarles a los dos grupos que la han presentado porque es algo muy positivo. Apoyar la conservación, la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad, incluso el acceso a las telecomunicaciones, incluido Internet. Y además, en la iniciativa viene claramente que todas las inversiones que se hagan estarán bien justificadas en facturas y se prohíbe el pago en metálico, lo cual es algo muy positivo. Lo que se está pidiendo en esta iniciativa, Begoña, es algo que ya existía hasta el año 12. Es decir, hasta el año 12 las subvenciones municipales tenían una deducción y en el año 12, en diciembre del 12, se eliminó. Lo que estamos es volviendo a una situación que ya tuvo cierto éxito. Se está solicitando por parte de este ayuntamiento que se impulsen las reformas legislativas en el Congreso, que es quien tiene la competencia. Ese es el cauce habitual y lo vamos a apoyar. Y para terminar, con esta propuesta ganan nuestros mayores, ganan las familias y gana la ciudad, gana la sociedad y el medio ambiente, gana la economía y gana el empleo. Cuentan con nosotros siempre a favor de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de reducir los impuestos. Muchas gracias.